Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar las voces de Manuel García y Mon Laferte interpretando la danza de las libélulas. Bueno chicos, hoy tenemos una petición muy especial de parte de nuestro miembro Patreon, Zuquero72. Así que, Zuquero, aquí tienes tu canción. Cool, estamos. Bien, vamos, amor. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Es la primera vez que escucho a Manuel García. ¿Qué voz tan especial? ¿Qué tesitura tan aguda que ya de por sí entra un ah, na, 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 na. Para un hombre ya es agudo. Descubrir la noche. Un timbre de voz muy especial. Me recuerda a Caetano Veloso, me recuerda a esas voces tiernas y dulces, ¿no? Su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar. Esta música, que es que preciosa, ¿eh? La canción preciosa, me recuerda también un poquito, es como una especie de mezcla, ¿no? De fusión entre la trova, inclusive hasta un poquito de bachata. Una flor que te dejé. Tiene como una mezcla de fusiones. Me ha recordado también un poquito a Silvio Rodríguez en algunas notas aquí al final de la estrofa de Manuel García. Me ha recordado, na, 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 na. Hay una parte de la canción No Melancolía de Silvio Rodríguez que tiene justamente una tonalidad exactamente igual, en un tempo mucho más lento, pero exactamente igual a esta parte cuando habla de los dotes. Bonito, bonito el comienzo, ¿eh? Contra el pecho abrazas. Muy relajante la voz de Mon Laferte, está completamente, es lo más parecido a lo que es un speech level, súper relajante, súper aireado en una voz central, sin ningún tipo de esfuerzo. En una danza sutil. Y me gusta las dinámicas, ¿no? Como va, va dándole volumen y sacándoselo, ¿no? Es muy bonito. Uf, armonía perfecta. Las voces ensamblan y cuajan maravillosamente bien. Están hechos el uno para el otro, ¿eh? De tus sentimientos, de ti. Suena muy, muy, muy bien ensamblado y la melodía es preciosa, relajante, suave. Es uno de estos dúos que te hacen soñar. Belleza que quiero olvidar. Esta colocación tan particular de Mon. Belleza no olvidar. Esa forma tan diferente, ¿no?, de cantar que tiene me recuerda a cantantes... A cantantes de tiempo atrás, ¿no? Tiene ese color, ese sabor. Realmente es una cantante completamente diferente y bueno, por eso está triunfando como está triunfando, ¿no? No se puede negar. Obviamente tiene muchas opiniones dispares y gente que obviamente le gusta mucho su trabajo y gente que no lo puede escuchar. A mí me parece un trabajo muy bonito, por lo menos este que está haciendo aquí, muy bonito y tiene su propio estilo. Me llama, me viene a buscar. Son las personas que marcan su propio estilo, generalmente son personas que al dar que hablar, pues siembran tanto amor como tanto odio, ¿no?, por parte de las personas. Pero si uno no es original, nunca va a llegar a ser nada. Siempre va a ser una copia de. Y no, tiene que existir estas personitas especiales que se salgan del cuadrado, ¿no? Como siempre digo, que se salgan del cuadrado para hacer algo completamente diferente y brillar. Eso es lo que te lleva al éxito. Me hace soñar. Me gusta la complicidad entre los dos. Se nota que hay muy buena vibra y muy buen rollo. Y como siempre digo, si hay buen rollo, el éxito está asegurado. Porque es como que se entendieran sin hablarse. Es magia lo que se produce en este dúo.
muy bonito. Es decir, que con la violencia del mar. Como dije anteriormente, están las voces muy bien ensambladas. Y están perfectos, cuadrados los volúmenes. Vamos, es una pasada, ninguna voz sobresale más de la otra. Esto es el gusto, ¿no?, de hacer bien las armonías, queda muy bonito. Quiero volver a besar hasta sangrar. El vibrato que tiene Manuel García también es muy bonito. Es un vibrato bastante rápido, lo hace generalmente al final de las frases, hasta sangrar. Y lo hace así, es muy rapidito y lo hace desaparecer. Y aunque hace años que yo... Esto es la Breathy Voice. Y aunque hace años que yo... Está enviando, emitiendo aire a través de las cuerdas para dar ese efecto de suavidad, de dulzura, ¿no? Siempre vuelvo a pueblo. Siempre... Es como que va entre un cierre cordal completo y un poquito de aire. Completo, un poquito de aire. Y esto le da movimiento, ¿no? A la voz le da movimiento, le da dinámica, le da intenciones. Y es muy bonito. Te imaginé hace tiempo. Mira mi cela y su flor. Recién aquí es cuando él se mantiene generalmente cantando en la misma dinámica, ¿no? Respeta siempre la misma dinámica. Ella es la que se va moviendo más, también por la tonalidad, ¿no? Por la tesitura. Se va moviendo más entre el forte, el mezzo, el pianísimo. Forte, mezzo, pianísimo. Con su sombrilla y mi amor. Bonito. Da. Aquí está la tecnología que hace que igualen los volúmenes a la hora de la producción, de la grabación, para que no haya un desfase entre la voz de Manuel y entre la voz de Mon, sonando muy cuadradito, muy bonito. Es decir, belleza que quiero olvidar. Va así moviéndose, ¿no? Aquí en el estribillo necesita un poquito más de fuelle, ¿no? Hay un poquito más de esfuerzo vocal. Na, 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 na. Ella está haciendo la melodía de arriba, ¿no? La armonía arriba, y por eso necesita más, más sostén, más apoyo, y bueno, pues el volumen de la voz crece, por supuesto, ¿no? Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Fijaros el vibrato de Mon, es también muy particular, mueve la laringe muy rápidamente y suena como esos vibratos viejos del jazz. Que con la violencia del mar. Del mar. Este movimiento tan rápido y exagerado de la laringe que se hace de manera aposta, ¿no? Es un movimiento que lo está haciendo ella para dar ese efecto antiguo a la canción. Hasta sangrar. Ay, los violines, chicos, qué cosa más maravillosa. Es una delicia, chicos, de verdad, es una delicia la banda musical que tienen detrás. Una delicia. Precioso, chicos, ¿qué les puedo decir? Madre del amor hermoso, Manuel García, me ha encantado. Es la primera vez que lo escucho, me he quedado enamorada de esa voz. ¡Qué barbaridad! La verdad, chicos, es que no me esperaba este dúo tan sentimental, tan bonito, tan suave, tan romántico, y la conexión entre ellos es que fluye sola.
Es una maravilla de escuchar, una maravilla hasta incluso para ver, porque es realmente bonito lo que logran los dos. Chicos, me ha encantado Zucchero, espero que te guste el análisis de tu canción, de la canción Reacción elegida. Así que nada, me voy a despedir de todos vosotros. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!